¿Sí? ¿Perdón? ¿Trae algún dato de alguna criolla o algo? ¿No? Nada, ¿no? Por ahora sí está todo quieto por el tema del cobicho y tal. Sí, Jessica, te la presento. Amiga, ¿todo bien? Jessica, el indio y Rafael. ¿Todo bien, amiga? Así que por ahora, criolla, no. Nada, ¿no? No tenés ningún dato, nada. ¿Algún desfile, eso? Criolla tampoco. Y no, sí, está. Entonces, confirmado por sus protagonistas, nada hípico hay en la República Oriental del Uruguay por ahora, pero podríamos tirarnos a la cobertura de algún otro deporte. Algo lindo, bonito y al aire libre. Ya sé. Esto es un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Y aquí estamos, en la mismísima escollera Sarandí. Lindo, sí. Gratis, por supuesto. Y al aire libre, como no podía ser de otra manera. Si hay pique o no hay pique, eso ya no depende de mí. Pero si venís a la escollera Sarandí, seguro algo te vas a llevar. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como pues en el agua. ¿Cómo le va? ¿Bien usted? Muy bien, por suerte, muy bien. Me alegro. Es categoría observadores, digamos. Sí, sí. Venimos en ese plan. ¿No estamos, trajimos caño o estamos mirando? Estamos mirando a ver si hay algo. A ver si sale. Si pica algo, volvemos luego. Como digo, dejamos que ellos testeen, después volvemos nosotros. Estamos haciendo, como se dice en publicidad, un scouting. Ah, digamos, una preproducción, diríamos nosotros. Ahí televisión. Está. ¿Tenemos muy lejos las cañas? No, están en la camioneta. Ah, están acá, o sea. Cerca. Ah, estamos preparados, estamos haciendo un testeo. ¿Qué tiene que ver salir para sacar la caña, digamos? Bueno, para bajar la caña, como. Literal. Para bajar, sería literal. Para bajar la caña tiene que salir algo como la gente. Si no, nos quedamos quietitos. ¿Cuál es la anécdota esa que contamos con nuestros amigos, pescadores? ¿Qué tamaño tenía el pez que sacamos? Y devolvimos, por supuesto, porque es pesca deportiva. Y así. ¿Ese es el más grande que ha sacado? No, así era el ojo. No. ¿La señora pesca también? Sí. Pregúntele, va a ver. Sí, claro. ¿Y usted tiene ganas de bajar la caña o...? Les pregunto literalmente, no entiendo por qué se ríe así socarronamente. Atrás en su pareja también. ¡Jua, jua! Yo le estoy preguntando, ¿dónde están las cañas? En la camioneta. ¿Hay que bajarlas? Exacto. ¿Qué necesita usted para bajar la caña? Buena carnada, exacto. ¿Con qué está encarnando últimamente? ¿Con qué lo encarnó aquel? Con amor. Solo amor, qué linda. Respuesta. Nada, una pascualina, una pizza con... Y vos ves. Por eso le preguntaba. Vos ves, gordito como siempre, esperando pegar el estirón. ¿Cómo le va, caballero? Lo veo llegando recién, pero sin caña. Están allá a la mitad de... Ah, ya llegó entonces. Sí, sí. Tengo varios pescados ahí. ¿Está saliendo algo ya? Sí. Porque por acá veo poca cosa. No, allá hay roncaderones grandes así y pejerrey. ¿Y qué vino a hacer hasta acá? Discúlpeme si está ya tan lejos. Vine a buscar agua que me trajo mi señora ahí. No, no lo puedo creer. Sí, ¿su señora le trajo agua? Y claro. ¿Su señora vino con usted? No. No. O sea, usted vino a pescar y su señora se quedó en su casa, donde sea. No, trabajando. Trabajando. Y le pegó una llamada a su mujer, sí, que estaba trabajando un domingo. Sí, recién. Para que le trajera agua hasta la escollera Sarandí. Y el gorro que me había olvidado. ¡Oh! Y el gorro que... ¿Cómo se va a olvidar un pescador de gorro? Así que le trajo agua y... Agua y el gorro, nada más. Y el gorro, nada. Ah, y me compré un par de guantes para pescarme. ¿Guantes? Sí, para cuidar las manos. Ah, qué delicadeza. Sí. Pero porque... ¿Para cuidar de qué, en qué sentido? Después tocarla de noche, porque si no quedo todo áspero. ¿Se los regaló su señora también los guantes? Claro, lo siento. Una señal, seguramente, ¿no? Claro. Todos son señales. O te lavas las manos bien o no me tocas más. ¿Tiene algún método casero para sacar el olor a pescado de las manos? Con limón y jabón de detergente con limón también. Detergente con limón. El limón parece fundamental. Limón ¿y saca el tufo? Sí, exacto. ¿La carrera? Sí. ¿Y sirve para todos los tufos? ¿Solo para el tufo de pescado? Para todos los tufos. Lo usó para otro tufo también. Bueno, amigo, que siga la buena pesca, ¿eh? Está. Le voy a avisar al amigo que te hay un pique. ¿Le puedo avisar o no? Sí, hay pique. Amigo, me comentaron, estuve averiguando ahí hablando con la gente, y allá en la mitad de la joyera
Están saliendo roncadrones. Roncadrones grandes. Entonces vamos a bajar las cañas. Están saliendo roncadrones. ¿Viste dónde hay que bajar la caña? ¿Viste que uno aprende y sabe dónde hay que Porque uno no puede andar bajando la caña en cualquier lado. Y al lado no podés. Tenés que saber el pique justo. Un maestro, un sabio de la vida. No hay que andar bajando la caña permanentemente. A diestra y siniestra, así no podés. No, hay que tener un criterio. Hay que saber cuándo es el momento, el lugar indicado. Perfecto. El lugar indicado y el momento es ahora, allá en la mitad de la escollera. Lo dijiste correcto. Ahí hay que bajar la caña. Hay que arrancar para ahí. Vaya para ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Todo bien. Muy todo bien, lindo, suerte, lindo, muy bien. ¿Cuánto hace que estamos en la tarea? Y vinimos a las 9 más o menos. 9 de la mañana, ¿usted sí, también? Sí, tempranito. Vamos a contarle a la gente para que se ubique más o menos. En este momento son 14 con 15 minutos. Ya no vamos a ir para casa. O sea que hace 5 horitas que estás acá. 5 horas. ¿Y venimos a la escollera por algo en particular desde allá tan lejos? Porque usted tiene otros puntos de pesca también cercanos ahí al barrio. Para divertirnos nomás. Para... ¿Se viene acá a la escollera? Siempre a la escollera. Sí, sí, es sí, el lugar elegido. No, a veces vamos a Santa Lucía al este. Qué lindo, para aquel lado. ¿Se pesca lindo allá también? Sí, sí, sí. A ver, sacamos mucho. A ver. Ahora entramos en el tema. ¿Qué tan grandes son los que usted ha sacado allá en Santa Lucía al este? Nada más, sí. Porque me habías hecho así. No, pero sí. Hiciste así. Sos pescado para la cama. Acá entre nosotros, no nos está mirando nadie, nada. ¿Qué tamaño tenía realmente el más grande que sacaste en Santa Lucía? Así. Ah, sí. No. ¿Y para la cámara? ¿Eh? ¿Para la cámara? ¿O para los...? Sí, seguro. Pero es como el doble, pará. Vamos a medirlo. Dale. El tamaño real estamos hablando de unos... 27. Sí, ponerle 30 centímetros para redondear para arriba. Y, bueno, yo decía ¿y para la cámara o para los amigos? Estamos hablando de... ¡Uepa! 50. Vení gato que me parece que viene algo acá, ¿eh? Acá viene gente, No, solo la plomada vino, amigo. Mucha cosa chica hoy. ¿Mucha cosa chica? Sí, mucho roncader. ¿Qué será? El agua. ¿El agua, ese, sí? Hay que venir de noche, pasa que de noche está medio complicado para venir acá. Los grandes arriba en la noche por la costa. A comer. No diga. Y sí. ¿Y el pescado chico? El pescado chico jode todo el día y toda la noche igual a veces. ¿Molesta al que viene a pescar siempre, el debutante? ¿El que viene por primera vez, el que pregunta todo? No, eso no molesta. ¿Qué le molesta al pescador que sabe, el experiente? No, molesta cuando te tiran cruzado, ¿viste? Enganchan 4 o 5, traen en la misma línea. Ah, ahí se quema todo. Sí, ahí los han corrido a la mierda. No. Y claro, mijo, vaya para el carro, para los cocos. Claro. ¿Qué le está tirando a los pescados para llamarle? A los peces, en realidad. Es harina de pescado. ¿Cómo? ¿Harina de pescado? Es lo que los atrae para comer y bueno. No me digo, pero ¿no sería eso canibalismo para el pescado? Digamos, el pescado comiendo harina de pescado. Se llama krill. Es pescado molido. Es pescado molido. Y ahí usted lo tira como llamador. ¿Y vienen? Y vienen. Cuando hay, vienen. Bueno, acá vino uno. ¡Ah! Ya le trajimos suerte al amigo. Espectacular. Mirá qué lindo. Vamos a ver el tamaño, lindo, perfecto. Lo desenganchamos. Ahí va la bocha y vuelve al agua. Rapidito. Vuelve al agua, ¿verdad? Pesca deportiva. Ahora lo sacamos y vuelve al agua. ¿Quiere que le tenga la caña para tirarlo? Ahora sí. Muy bien. A ver. Ahí va. Volvió al agua. Señoras y señores, esto no estaba pactado en absoluto. Mirá, me vienen a encontrar. Qué grande, el lito enorme, amigo, ¿cómo le va? Bien, Rafita, bien. Viniste a bajar la caña una vez más. A bajar la caña. Me gusta la pesca, me entretengo, me distraigo un poco de todo esto. Mirá qué lindo. Y paso acá lindo, un ratito lindo. Tranquilo, ¿se escucha música, algo? Sí, traje el... ¿Qué escucha el lito, siendo un músico reconocido? ¿Qué escucha Lito a la hora de pescar? A la pescar escucho quisiera ser un pez para mojar mi nariz. Eso, canto este. Ahí está, se la llevó el tiburón. Estaba todo relacionado para motivar, ¿entendés? Para motivar. Claro. Hay días que venís, estás horas y nada. Y hay días que yo recién llegué cuando estaba haciendo la nota, sacó un pejerrey, el hombre. Sí, sacó un pejerrey. Muy sí. Rico el pejerrey. Y lo devolvió, ¿verdad? Pesca deportiva. Que va a devolverlo, tiró en el tarro ahí, yo lo vi. Soy antideportivo. Yo me lo llevo para casa a la fritanga, ¿o no? ¿Para qué vengo? Sino? Sos un crack. Y vení, gato, que voy a hablar con el señor. Obsérvese, el protocolo de súbete a mi moto indica que el conductor
se coloca alcohol en gel en las manos, ¿verdad? Sí, toma con dos dedos el tapaboca, se lo da al amigo, que no tiene aquí, un regalo de súbete a mi moto. No, pero es para que te lo ponga, no para que lo ponga arriba de la rodilla. ¿Cómo anda? Que recién ahora lo saco a este nene. Lo mató el coronavirus ahí. ¿Por qué? Dice eso. Te chupás todo, te comés todo. Bailás con cuánta guacha hay. Y ahora está complicado, es cierto. Amigo, ¿está saliendo algo o estamos despuntando? No, no. Pejerrey. Tengo muy poquito. No, no, animo esto. Ahora van de vuelta para el mar. No, qué mal. Es la pesca deportiva ahora de vuelta. No. De vuelta para el mar. Ah, esto va con harina seca, revolcadito. Ay, qué rico que queda. Y a otra cosa, Maripó. Sí. Perdón, ¿usted tiene tapabocas? Porque colóqueselo. Sí, sí, claro. Colóquese el tapabocas como corresponde. Disculpe, ¿me está acompañando usted? ¿Qué? Acá vine con el vecino a pescar. Venimos, sí, los fines de semana. Sí, venimos los fines de semana a pescar. ¿Viene con la vecina? Venimos con la vecina. Mano a mano. No, venimos también. Pesca yo lenguea, pero bueno, hoy como está crecida la marea, no puedo lenguear. Explíquele, porque no todo el mundo sabe. Ahí está, una caña con varios anzuelitos. Y uno saca y pone, saca y pone, saca y pone. Ahí está, todo el tiempo moviendo. Uno ahí baja la caña permanentemente. Eso mismo. ¿Usted debe bajar la caña permanentemente? Sí. ¿Sí? Sí. Semanalmente, digamos. Semanalmente. ¿Cuántas bajadas de caña se está mandando hoy, en día, con el cobicho y todo? ¿Cuántas veces? A ver. ¿Qué le pregunta el vecino? Dos o tres veces lengueamos. ¿Qué semana? Le pregunta el vecino? No, no. ¿Tengo cara de pilla? No, no. Ah, ah, bueno, me deja más tranquila, no, entonces. Loca. ¿Dos o tres veces por semana? Ah, soy simpática. Dos o tres veces por semana. Dos o tres veces por semana, pero bien lengueado, digamos. Bien lengueado, ahí está. ¿Sí? ¿Me sale o no me sale? Sí, ¿eh? Sí, claro. No, no te voy a decir que tengo... No, pero sí, el ritmo caribeño, chico, ya tú sabes, no lo tengo. Yo lo sé que no lo tengo. Pero para ser uruguayo yo creo que ando muy bien. Perfecto, a la perfección, ¿no? A la perfección. Ahí con un cha-cha-cha, cha-cha-cha. ¿Cómo sería el merengue? Ah, pero vos te prendés a... Cualquier palo enjabonado te viene bien, ¿eh? Esta ya se me complicó. El merengue no. La que sonaba antes me anduve la bien. La salsa. Estoy más para la salsa que para... Que, ¿esto qué es? Merengue. Estoy más para la salsa que para el merengue. Ah, mira que... Discúlpeme, ¿de qué parte del Caribe viene? De Venezuela. De Venezuela. ¡Hala, la, la! ¡Ah, pero es! Se pone linda la escollera. Yo no sabía que iba a haber tanto pique, pero ya piqué. Se me estaba ocurriendo ahora una idea. Dígame. Ahora acá se viene el tiempo lindo. Bueno, ustedes ya saben. Sí. Tenemos todo el verano ahora. Podríamos poner aquí... Clases de salsa y merengue. Excelente. Pasamos la gorra, la hacemos a voluntad, cobramos una matrícula, eso como vos quieras. Ah, no, pero tampoco así. ¿Vos querés cobrar una matrícula? No. ¿Qué querés? Disfrutar y ya está. No, pero pará, pero si vos... La vida es hoy. Pero si... Mira, no, ya tenemos la primera, primera luna. Cobrale. Primera luna. Cobrale. Cobrale. No, bueno, primero démosle la clase. Tampoco le podemos robar. ¿Y cuánto le cobramos la clase? ¿Cuánto sería justo? 100 pesos. Poca plata, me parece. La pamía 250 podemos llegar. Ay, por Dios. Mucha plata. Por cabeza, media horita, ¿no? Es mucha plata. Dos, tres bailes y al agua. ¿Estás para bailar o no? Porque si no estás para bailar, me avisás y... Y baila vos y baila la chica. Dale, dale. Arriba. Dale. Ya me avisaste. Perfecto. Vamos a bailar que el vecino está un poco tímido. Mirá, no le vamos a llegar nunca. Mirá cómo. Él pegó una reculada que no la voy a hacer, pero ni en tres vidas, ¿sabés? Puedo estar tres vidas bailando salsa, tomando clase. Mirá lo que es eso, muchacho. Dejate de joder, Jorge. Podremos hacer un máster y nunca la vamos a bailar así, ¿va? Qué increíble. Igual yo le sacudo, ¿eh? Yo le salgo. Pero me siento más bien libre. Soy más bien como para bailar en época de COVID. Señoras y señores, con esta petite clase de salsa aquí en la Escollera Sarandí, donde vinimos a buscar pique y ¿qué encontramos? Tremendo pique. Nos estamos retirando.